Tengo el gusto de saludar en la mesa de trabajo a Enrique Cid, quien hasta hace unas semanas había sido precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de San Pedro Cholula. Hoy hace tareas de campaña para el candidato de la coalición 5 de mayo. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo es que te convertiste al priismo? ¿Cómo me convertí? Pues antes que nada, muy buenas tardes, agradezco tu atención y saludar a tu auditorio. ¿Cómo nos convertimos? Nos convertimos para buscar la mejor propuesta. Estamos trabajando con la mejor propuesta, la propuesta ciudadana y la propuesta que representa el cambio. Por eso es que nos dedicamos a trabajar con Sergio Galindo y estamos cambiando de partido ahora. ¿Por qué con Sergio Galindo y no con José Juan Espinosa? ¿Por qué con Sergio Galindo? Con Sergio Galindo representa un cambio, un parteaguas para San Pedro Cholula y representa sobre todo trabajo para las juntas auxiliares. José Juan Espinosa, ¿qué nos representa? Negocios para su familia, más de lo mismo, representa las familias de siempre y no viene a trabajar por San Pedro Cholula y sus juntas auxiliares. ¿Tú eres residente de Cholula, habitante de San Pedro Cholula? Así es, Fernando. Estudié primaria, secundaria, en escuelas públicas y sé de las necesidades. De hecho, hemos trabajado desde hace 5 años en juntas auxiliares. Tenemos presencia en 8 juntas auxiliares. A través de una sociedad cooperativa que se dedica a apoyar al campo. ¿Por qué dices que el candidato de la coalición Puebla Unida representa negocios para su familia? ¿Qué pruebas puedes ofrecer? Pues mira, es de todo sabido que es primo hermano de la actual presidenta, Dolores Parra Jiménez. No es de todo sabido también que hubo un video donde estaba negociando, hay unos miles o millones de pesos con su sobrina, incluso pagos extras para sus regidores, y lo podemos constatar en su planilla, Fernando. La planilla que maneja José Juan Espinosa Torres, pues vemos a pura familia de él y de la actual presidenta. Entre esos está María Guadalupe Tecol Flores, que es prima hermana del señor José Juan Espinosa, Víctor Manuel Romero Tepanécal, Luis Olmos Tepanécal, que como te digo representan lo mismo, representan una continuidad y sobre todo que vienen a hacer negocio de familia como lo ha hecho actualmente la señora Dolores Parra. Enrique, ¿cuál fue la reacción de tus excompañeros de militancia en Acción Nacional cuando te cambias y te vas a trabajar con Puebla, con 5 de mayo? Mira, creo que han respetado la decisión que tomamos y no fui el único, hemos sido varios los panistas que no estamos de acuerdo con la imposición. Creo que ningún ciudadano consciente estaría dispuesto en aceptar una imposición o dedazo. Yo te preguntaría, mi Fernando, ¿tú estarías dispuesto a que alguien de fuera viniera y te impusiera algo en tu programa? Creo que no. Entonces, de la misma forma tu servidor, como ciudadano consciente, como político, como joven, creo que necesitamos un cambio. Y ese cambio lo vemos reflejado a través de Sergio Galindo. Enrique Cid, gracias por estar en la mesa de tribuna esta tarde. Al contrario, Fernando, muchísimas gracias. Suerte. Gracias.